Al material didáctico también se le denomina medios didácticos, que son objetos, materiales, aparatos, espacios, acciones, lugares, en fin, cualquier recurso que sea práctico y utilizable que facilita un proceso educativo como recreativo. El material didáctico lo emplea el docente al momento de enseñar un tema específico de la clase, pero el caso de evaluar al estudiante mediante exposiciones, tanto la exposición como los carteles y las fichas técnicas que vayan a utilizar, son materiales didácticos que emplea el estudiante para explicar un contenido a sus propios compañeros. Esto quiere decir que el material didáctico lo emplea tanto el docente como el estudiante. Otras situaciones, el material didáctico se aplica en el contexto laboral, que en una reunión de trabajo se hace en la sala de juntas y utilizan el proyector como la exposición para explicar un tema específico. Otro caso, como en un evento cultural para su promoción, se utiliza carteles con el fin de atraer a la gente para que asistan a la celebración. Y así, como en esos casos y otros, el material didáctico se aplica a cualquier situación o circunstancia, el cual su principal función es transmitir una información y cómo se vaya a transmitir la información. Eso va a depender de cada material didáctico que se vaya a utilizar. El material didáctico puede ser un libro, como un programa de televisión, un salón de clases, como una biblioteca, un celular, como un vehículo. En fin, todo lo que se puede emplear de forma educativa como recreativa se considera material o medio didáctico. Se encuentra también que al momento de crear materiales didácticos se puede ser creativo, económico y ecológico. Al hacer un material didáctico se puede ser muy innovador y original, a la vez utilizando recursos o materiales reciclables y de entorno. También como medios didácticos se encuentran los tipos de juegos, como tradicionales, populares, de mesa, electrónicos. Todos se emplean con un enfoque educativo y recreativo. Para las diferentes clases, como materiales o medios didácticos para la explicación de un tema, se encuentran demostraciones, libros relieve, marionetas, excursiones, entre otros. Como demostraciones se encuentran ejemplos como explicar el proceso del dibujo artístico, los compuestos químicos, los signos musicales, entre otros. El docente se coloca en un punto donde hace un ejemplo de lo que está explicando y así va demostrando lo que se tiene que aprender. Como libros relieve se encuentran para las clases de ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, entre otros. En las páginas de los libros resaltan figuras en tercera dimensión, en contenidos cruciales de lo que el docente está explicando, el cual hace que sea un recurso muy interactivo. Las marionetas se utilizan al momento de explicar un relato o una historia. Su utilidad hace que la atención del estudiante esté fija sobre el docente y así no perder de vista lo que está explicando. Como excursiones se encuentra una visita a un museo, un parque nacional, una galería y muchos más. Para el docente, este tipo de espacios cuentan con accesibilidad de materiales y recursos didácticos en abundancia, como salas, pantallas, proyectores que le facilitan explicar temas como la historia del ser humano, las obras de arte, la naturaleza, ya que estos espacios que se centran en esos temas específicos para el espectador. Otros materiales didácticos para las diferentes clases en la evaluación de un tema se encuentran el bingo, la oca, el Pictionary, los videojuegos, entre otros. El bingo es un juego de azar. En las clases consistiría en cartones y un recipiente con papelitos. Los jugadores juegan con los cartones que tienen diferentes ilustraciones en ellos. Las ilustraciones pueden ser texto o imágenes. Y en el recipiente se encuentran papeles de cada ilustración que están en el cartón. Un locutor va sacando los papeles del recipiente, anunciando cada ilustración en voz alta. Si un jugador tiene dicha ilustración en su cartón, lo tacha, y el juego continúa así, hasta que alguien consigue marcar todas las ilustraciones de su cartón y gana. Un ejemplo con temas serían las fracciones. En el cartón se visualizaría imágenes de fracciones con figuras geométricas, y en el recipiente el texto de las fracciones. Entonces el estudiante debe identificar ambas representaciones para poder ganar el juego, y así el docente evaluará al estudiante si aprendió o no el tema. La oca es un juego de mesa para dos o más jugadores. En las clases consistirían que cada jugador avanza su ficha por un tablero en forma de espiral con 63 casillas con preguntas, dependiendo de la casilla en la que se caiga. Se puede avanzar o por el contrario retroceder, y en algunas de ellas estaría indicado un castigo. Cada jugador tira dos dados, o uno,
que le indican el número de casillas que debe avanzar, y gana el juego el primer jugador que llega a la casilla 63. Un ejemplo como tema sería el reino animal, que las casillas consistirían en preguntas sobre el tema. Entonces el docente evaluaría al estudiante de acuerdo a cómo vayan contestando y avanzando en el juego. El Pictionary es un juego de mesa en las clases consistiría en adivinar una palabra a través de un dibujo hecho en papel. Se arman dos equipos y gana el equipo que más palabras o frases adivine. Un ejemplo como tema sería el cuerpo humano, identificar los órganos y músculos del cuerpo. Entonces el docente evaluaría al estudiante de acuerdo cómo vayan dibujando, cómo contestando las preguntas. Los videojuegos son juegos electrónicos en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo, es decir, el aparato dotado de imágenes de video con sonido. Un ejemplo como tema sería los ejercicios aeróbicos. Hay unos juegos específicos sobre bailar. Los estudiantes en filas lo jugarían, entonces el docente evaluaría al estudiante de acuerdo a cómo ellos bailen. Por lo tanto, como material didáctico se puede encontrar una infinidad de recursos, como también se pueden crear. Solo hay que tener el ingenio y motivación para su uso, sobre todo constructivo. Hasta el próximo programa.